Hola, hola queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Dani Fertovar. En este primero de enero 2024 quiero saludarlos a cada uno de ustedes y desearle las mayores bendiciones para este año 2024. Vamos a comenzar este año con algo interesante y yo sé que les va a gustar mucho. Simplemente vamos a trabajar con los transformadores de microondas, los cuales nosotros desarmamos el secundario y lo enrollamos a nuestro gusto. Ya sabemos con el calibre 14 que nos hace ideal para poder hacer un cargador de batería. Una fuente regulada, un regulador de voltaje, un multicargador. Tenemos una variada gama de cosas que podemos hacer con este transformador. Simplemente le damos las vueltas que necesitamos. Una soldadora al punto, una soldadora para baterías de litio. Algo muy simple, fácil de hacer y ya sabemos cómo. Con el secundario, al sacarlo, nosotros simplemente vamos a enrollar calibre 14, que es el que tenemos aquí. Y con el calibre 14... que ustedes simplemente googleen y van a poder ubicarlo. Puede ser así como lo tengo acá o más bien podemos utilizar esmaltado. Ustedes ya lo han visto en el canal, se los voy a dejar al final en la descripción para que ustedes puedan hacerlo fácilmente y elegir lo que ustedes quieran hacer. En este caso voy a hacer un multicargador, una fuente regulada, las dos cosas a la vez, que es casi lo mismo. Y lo que tengo acá es una madera de 15 centímetros por 30. Voy a cortar el trozo, aquí ya lo tengo marcado, voy a cortar este trozo y desde aquí vamos a ir montando todas las piezas y se los voy a ir contando, mostrándolo para que vean lo fácil que es tener nuestro equipo, nuestra fuente regulada para todo lo que es reparación, para todo lo que es carga de baterías de cualquier tipo y simplemente hacerlo de manera simple y fácil. Vamos a comenzar, espero que les guste. Ok amigos, comenzamos rápidamente y lo primero que voy a hacer es cortar esta pieza y comenzamos a trabajar. Una vez que lo tenemos cortado, comenzamos a montar todas las piezas en la parte superior. Lo primero que vamos a hacer es colocar el mismo ventilador que viene, el extractor de aire que viene en el mismo microonda, el mismo interruptor que viene en el microonda y el transformador ya modificado, como ya ven, que le he puesto las vueltas necesarias, en caso mío, que tenga aproximadamente 30 volts. No pasarme de eso, porque mi regulador va a ser hasta 30 volts, y es por eso que tenemos que ir dando las vueltas, como se los expliqué en el capítulo anterior, y ustedes pueden hacer el diseño que deseen. Ahí se los dejo al final para que puedan hacerlo y no tengan ninguna dificultad. Entonces, colocamos el ventilador y colocamos la fuente modificada. Vamos a sacarle todos los rebordes que no nos sirvan para el ventilador modificado, simplemente en la parte estructural para que podamos instalarlo bien. Yo le voy a colocar dos tornillos, le puse una base para que se pueda afirmar y luego lo mejoramos. Aquí entonces voy a colocar los tornillos para que no se mueva. Lo dejamos muy bien instalado y como ven ya tiene el interruptor puesto que viene desde el mismo ventilador y desde aquí también el mismo interruptor va a la fuente para darle arranque a las dos piezas. Se los voy a dejar en el esquema para que puedan hacerlo sin problema. Recuerden, esto lo pueden ver paso a paso en el video anterior que también se los voy a dejar al final de este video. Y el ventilador, muy fácil de instalar, exactamente igual como viene en el microondas, pero igual van a quedar en la descripción para que se den cuenta cómo se hace. Pongo el tornillo que falta. Una vez puesto, ya tengo el interruptor que me da arranque a los dos elementos. Pero recuerden, aquí va a quedar en corriente alterna. Por lo tanto, tenemos que pasarla a corriente continua. Y para ello, utilizamos el condensador y un puente rectificador de diodos. Si ustedes pueden encontrar uno hasta 20, 25 amperes, perfecto. Yo en este caso voy a ocupar uno de 10 porque no cuento con otro. Pero ustedes ya saben, simplemente aumentenle la cantidad de
suministro que lleva el puente rectificador. Este es pequeño, pero no importa, me va a servir muy bien. Entonces le voy a sacar estas patitas, que son pinzas de cocodrilo. Y aquí está el condensador, que es de 25 microfarad, 2200 microfaradios por 16 volt en este caso, pero debería colocarle uno de 25 o 50 volt para la capacidad que tiene el transformador. En este caso solamente le voy a colocar de 16 porque no cuento con uno mayor, pero va a funcionar todo bien, no le va a pasar nada. Un puente rectificador de diodos y su famoso condensador, siempre en el positivo y negativo. Recuerden, se los voy a dejar en la descripción y también les voy a dejar el esquema para que puedan hacerlo sin equivocación. Esto va aquí adelante, lo vamos a colocar en la salida de los dos cables, pero primero vamos a medir para ver lo que hemos instalado. Traigo entonces el suministro de los 220 volt en caso de mi país, y ustedes en 110 hacen exactamente lo mismo, no hay ningún problema, porque simplemente los 110 va en el primario del transformador de su microonda que está adaptado para su país. Pero de aquí para acá es exactamente lo mismo, colocar 2200 microfaradios, 16, 25, 50 volt, simplemente para que la capacidad no rompa nuestro condensador. En mi caso, ya saben, estoy colocando uno pequeño porque no cuento con otro, pero es para que ustedes lo puedan ver y que no va a fallar, va a funcionar bastante bien. Entonces, ahora con mi cable voy a dar arranque para simplemente ver cuánto es lo que está entregando el transformador que acabo de modificar. Luego de eso le voy a colocar lo que ustedes ya conocen mucho en el canal, que yo se lo regalé para que puedan copiarlo las veces que quieran, la fuente, el regulador de voltaje especial que hicimos nosotros, muy pequeño pero muy bueno, y el cual lo vamos a colocar en este lado para que podamos manipular a gusto. Lo vamos a dejar acá por el momento porque recién estamos midiendo la corriente alterna, y luego colocamos el puente rectificador de diodos con su condensador rectificando la corriente alterna a continua y medimos. Ponemos nuestro tester en voltaje alterno. Voltaje alterno, ahí lo pueden ver, y aquí con la rayita y los tres puntitos es voltaje continua. Lo ponemos en 750 para no equivocarse y lo colocamos aquí para ver cómo nos va con nuestro transformador modificado. Recuerden que eso lo van a poder hacer sin ningún problema. Vamos a darle partida desde aquí y revisar, quiero que lo vean bien, a ver, ahí. Y le damos partida, parte el ventilador y me entrega 21 volt en corriente alterna. Y con el ventilador nos da la garantía de que esté siempre refrigerado a buena temperatura para que pueda trabajar mucho tiempo. Si quieren, después le colocamos un LED para que nos muestre lo que está encendido el equipo. Perfecto, vamos a apagar. Ya sabemos que tiene 21 volt en corriente alterna. Ahora vamos a colocar nuestro puente rectificador de diodos y vamos a medir. Perfecto, hagámoslo rápidamente. Apagamos aquí, lo tenemos listo, cortamos. Ahora sí colocamos nuestro puente rectificador de diodos, ya con nuestro condensador. Y ya saben que en una parte está clasificado donde nos muestra, se lo voy a ver si lo podemos ver. A ver. Ahí. En una parte los extremos positivo y negativo y en el centro está la corriente alterna. Muy fácil, no nos podemos equivocar. Positivo a este lado, negativo a este lado. Justamente el condensador con la rayita está negativo acá y positivo en el extremo. Puede ser que su puente rectificador sea al revés, o sea que en el centro esté el positivo negativo, así que tengan mucho cuidado. Siempre tiene las ciclas, así que no se pueden equivocar. Vamos entonces, colocamos los dos cables indistintamente, sin equivocación. Podemos colocarlo como queramos porque es corriente alterna. En estos dos nos conectamos a los cables.
Una vez ya conectados, ahora ya podemos entonces medir con nuestras pinzas. Aquí vamos a poner el positivo, que sería este, positivo. Y negativo, ponemos este de acá. Perfecto. Ahora nos podemos conectar a nuestras pinzas. Voy a colocar la pinza en el positivo. Y la otra pinza, que está por acá, al negativo. Listo, ya podemos ver cuánto voltaje, y ahora cambiamos a corriente a voltaje continuo. Pero no lo podemos dejar en 20 volts porque vamos a tener arriba de los 20 volts. Por lo tanto, lo colocamos en 200 volts corriente continua. Ahora prendemos y revisamos. 31.7, perfecto y muy parejito, por lo tanto nuestro equipo va a funcionar bastante bien. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Simplemente colocar nuestro regulador de voltaje. ¿Qué más le podemos colocar a este equipo para que se mantenga totalmente eficiente y en buena temperatura? Un trozo de disipador de calor que podemos encontrar y lo podemos adosar directamente a nuestro transformador. Lo vamos a hacer ahora. Ok, aquí tenemos un disipador que sacamos de otro equipo y el cual es bastante grande, es con sus aletas disipadoras, y este le podemos sacar la mitad y colocarlo directamente en la parte superior aquí sin que toque nada. Y lo que va a hacer es simplemente tomar el aire, lo va a extraer de adentro. Acá tenemos que dejarle un espacio, una perforación justo en el centro para que tome el aire y disipe todo el calor de nuestro transformador. Hagámoslo más chiquitito, con un trozo, la mitad de esto, basta y sobra. Entonces, al estar en la parte superior, va a pasar todo el aire por entre medio de cada una de las aletas y lo va a extraer hacia afuera, manteniendo refrigerado nuestro transformador y teniendo un equipo para toda la vida. Ese residual que ven aquí es simplemente porque está desconectado, el condensador ha entregado la capacidad y está descargándose lentamente. Así que no pierdan cuidado, eso es normal. Entonces, amigos míos, acá es donde vamos a colocar. Yo voy a cortarlo por la mitad y colocarlo en la parte superior, adosado con dos tornillos, y eso es todo. Toda la temperatura del transformador se va a ir al disipador, que es de aluminio, y simplemente va a hacer su trabajo de disipar el calor por el arrastre del aire. Nuestro ventilador tiene que ser de extracción, no de ingresar el aire, así que con la mano lo ponemos aquí y vemos que esté extrayendo el aire, porque luego vamos a hacer una caja. En esta cajita vamos a hacer que todo el aire venga desde afuera, desde este punto. Vamos a hacerle un hoyito acá y vamos a poner una rejilla. Chupa el aire, pasa por el disipador y el transformador, pasa por nuestro ventilador y extrae todo el aire hacia afuera. Vamos a tener un sonido de ventilación, pero va a ser espectacular para que dure toda la vida. Perfecto. Ahora, ¿qué nos queda? Esto lo voy a sacar. ¿Qué nos queda? Es simplemente colocar nuestro equipo de medición, nuestro equipo regulador de voltaje. Como ya saben y como ya muchos lo conocen, lo hemos hecho miles de veces, ya llevamos cientos de veces este mismo equipo. Acá tenemos la regulación del voltaje, perfecto. Acá tenemos el positivo y negativo. ¿Cómo sabemos? Simplemente porque el condensador nos indica que el negativo es hacia abajo. Por lo tanto, nunca nos vamos a equivocar. Aquí conectamos el negativo, aquí el positivo, y en estas dos tenemos la salida positiva y negativa respectivamente. Así que lo vamos a conectar para que ustedes puedan verlo y comenzamos a probar su regulación, y con eso terminamos para luego hacer una cajita y dejar nuestro equipo en 100% de condiciones. Entonces ahora voy a conectar mi regulador de voltaje muy rápido. Entonces, acá adelante voy a sacar esta parte de acá. Voy a sacar esta parte de acá para que podamos hacer el trabajo y que no moleste. Entonces, voy a correr esto. Acá voy a correr un poco nuestro equipo.
para que puedan verlo bien. Entonces aquí nosotros vamos a conectar en el positivo y negativo respectivamente a nuestro puente rectificador de diodo. Hagámoslo rápidamente. Vamos con el positivo, que ya sabemos que es el de arriba, y lo conectamos en el positivo de nuestro puente rectificador. Lo podemos colocar acá arriba en el condensador, no hay ningún problema, es exactamente lo mismo. Así lo conectamos. Y en la parte del negativo lo podemos conectar acá abajo si queremos del puente. Ya saben que les voy a dejar la descripción. Ok, el regulador de voltaje lo hemos puesto en los extremos de nuestro puente rectificador de diodo. Positivo de nuestro regulador al positivo del puente rectificador y el negativo del puente rectificador al negativo donde está la rayita de nuestro regulador. Eso es todo. Por lo tanto, ya tenemos la salida regulada en este regulador y estamos listos. Eso es todo. Ventilador, transformador ya hecho para un regulador. Ya saben que esto lo podemos transformar a nuestro gusto con el calibre 14 y va a quedar estupendo. Bien apretadito para que no falle y listo. Entonces, ahora sí, lo colocamos aquí para revisar lo que acabamos de hacer. Sin que se vaya a tocar nada, tener mucho cuidado. Y estamos listos. Yo estoy acomodando y listo. Ahí tenemos nuestro equipo listo para funcionar. Voy a colocar ahora las patitas de nuestro tester. Ahora no necesito las puntas, solamente directamente vamos y colocamos positivo en positivo y el negativo, ¿dónde está mi negativo? Acá está. Le sacamos el cable que no lo vamos a necesitar y el negativo al negativo. Y estamos listos. Una vez que está conectado, lo echamos a andar y tenemos el voltaje de 3,9 volt parejo sin ninguna falla y ya podemos comenzar a manipular nuestro transformador desde lo más bajo. Recuerden, 1.3 volt para cargar baterías, pilas pequeñas o hacer pruebas para ver LED o lo que queramos revisar. Ahora vamos subiendo para ver cuánto alcanza nuestro regulador. 5 volt, 6 volt, 7 volt, 8 volt, 9 volt, 10 volt, 11 volt, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 volt, 24,5 volt en corriente continua. Nos quedó fantástico. Podemos cargar desde una batería de 24 volt. Podemos cargar equipos como, por ejemplo, taladros inalámbricos, sierras inalámbricas, cualquier equipo inalámbrico hasta los 24,5 volt. Excelente. Y desde ahí vamos bajando también para poder, por ejemplo, cargar un equipo a 19,5 volt o revisar un equipo a ese mismo voltaje, uno que trabaje una batería, por ejemplo, de moto o de auto a 13,5, 13,8 volt, que es lo normal. Miren, ahí está fantástico para cargar una batería de este tipo. Perfecto para 12 volt. Una batería de 9, hay que cargarla a 10, la dejamos en 10. Perfecto, ya podemos cargar. Si se dan cuenta, hemos armado en poco tiempo una fuente reguladora fantástica, un multicargador, un uso que le pueden dar a un transformador de microonda modificado perfectamente. De hecho, yo lo toco y está frío, no está caliente y está listo para trabajar. Eso es, amigos míos. Como ya les dije, les voy a dejar en la descripción todo lo que ustedes deben aprender para poder hacer un equipo como este. Así también les voy a dejar el esquema para que ustedes puedan armarlo desde cero. Y así
tener éxito en su primer equipo regulador, su fuente regulada o simplemente un equipo para mediciones de electrónica. Espero que les haya gustado. Feliz año para todos y nos estamos viendo el próximo capítulo. Chao, chao.